Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Tenemos un nuevo estreno en el canal, no exactamente de una serie, pero sí de bueno, un contenido adicional, una expansión que salió para Dead Space 2, grandísimo juego, por cierto. Y bueno, muchas ganas de volver a ponernos en el DRI y explorar esos lugares tan oscuros y tan tétricos en donde nos vamos a llevar más de un susto. Bueno, ya sabéis que, y si no lo sabéis, yo lo cuento. Dead Space 2 es un survival horror ambientado en el espacio, con una historia bastante buena, una ambientación espectacular y sustos y terror a partes iguales, ¿eh? Bueno, este Sivered estaba incluido dentro de un pack que compré yo, me acuerdo. Ya sabéis que yo no soy de comprar contenidos digitales, pero bueno, vi una oferta que venía esta expansión Sivered con un par de armas personalizadas y demás, y estaba súper barato, es que no recuerdo cuánto, no sé si fueron 5 euros o por ahí, y me habían dicho que esta expansión tenía como unas 2 horas o por ahí de contenido extra, así que pues bueno, vamos a comprarlo. Y en su día lo compré, lo tenía ahí pendiente y dije, venga, vamos a traerlo al canal, ya que hemos traído el primer Dead Space y gustó mucho, y el segundo también, pues venga, vamos a dar más contenido de terror espacial en el canal. Bueno, nueva partida. Aquí viene el juego básico que ya le traímos al canal. Y aquí está Sivered, ¿vale? A ver, espera un momentito. Gabe Wheeler intenta desesperadamente llegar hasta su mujer mientras fulminan a su patrulla de seguridad en las minas. Esa es un poco la historia de este Sivered. Pero lo veremos ahora a continuación. Así que vamos a darle dificultad normal. Vale, últimamente me habéis dicho que salen muy oscuros los vídeos. Vamos a darle un poquito más de brillo, venga. Ahí. Luego si eso lo corrijo yo la edición. Bueno, ahora vendrá la típica intro para situaros un poco, poneros en escena. Escuchad atentamente para centrarnos un poquito de qué va esto. Y ahora seguimos. Señor Weller, ahora mismo no está disponible. No puedo sacarla sin más de un examen de fertilidad. Ordenador, localiza el DRI 784283. Interrumpir y anular. Autorización Gabe Wheeler, Tango Beta 3. Señor, no puede hacer eso. No puede interrumpir. ¿Ya ha funcionado? Voy a tener... ¿Gay? ¿Qué estás haciendo? Cariño, escúchame. Necesito que salgas de ahí enseguida y que vayas al transbordador. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero qué demonios está pasando? No puede interrumpir una sesión. Ha vuelto. Han vuelto. No se decida si nadie. Muévete. ¿Dónde está? ¡Las putas! ¡Vete al transbordador! No puedo. Esto no está pasando. ¡No, Dios! ¡Sal de ahí! ¡Oh, Dios! Sal de ahí cagando leches. No quiero oír llorar a tu esposa por haber dejado tu cadáver en las minas. ¡Mueve el culo! Sí, coronel. Pero cuida de ella si no salgo de esta. Extrayendo, huele el corto. Bueno, ya tenemos el control de Gabe. Este es el protagonista. No es Isaac Clarke de la saga Dead Space. Esta es una historia un poco alternativa. Bueno, creo que está desarrollado en el mismo escenario, en la instalación espacial del Eje. Pero no tiene nada que ver, o eso creo, con la historia de Isaac de Dead Space 2. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, chicos, vamos a opciones y ponemos... Eso vendrá mejor en AV Video. Quiero poner... Eso es, los subtítulos, ¿vale? Y la música la bajamos un poquito a 90. No, la música que ambienta muy bien. La vamos a dejar en 100. Vamos a bajar los efectos. Eso. A 90. Y las voces las dejamos así. Vale. Vale. A ver, echemos un vistazo a los controles. Vibración, fuera. Vale. Mapa de mando. A ver, tenemos. Vale. El DRI con Select. Menú de pausa.
Disparo secundario, disparo primario, apuntar con L1, disparar con R1, vale, la estabilización era con triángulo, cinética con círculo, vale. También el círculo nos sirve para echarnos curaciones rápidas si tenemos botiquines en el inventario, ahora echamos un vistazo al inventario, y el botón cuadrado para recargar, y cambiamos de arma con la cruceta. Muy bien. Perfecto, vale. Bueno, ahí apuntamos, a ver qué tenemos en armas. Vale, bueno, ahora lo miramos tranquilamente en el inventario. Vale, tenemos el rifle de impulsos, que está equipado arriba, ¿vale? Y el rifle buscador de patrulla. Vale, que esto... puede ser a lo mejor un paquete de esos de las armas que me venían gratis con el contenido. No deja de ser otro rifle, entonces veo... a ver, ¿qué dice? Pulsa R1 para disparar un único proyectil al alcance, R2 para activar el zoom y aumentar el daño. Ah, esto es más como un francotirador o algo así. Bueno, de momento lo dejamos, ¿vale? Tenemos cargas de impulsos, un botiquín mediano, proyectiles buscadores. Bueno, aquí la misión, reúnete con tu equipo. Ya veis que la mujer de Wheeler, de Gabe, está en peligro. Vale, ya está. Recordad que pulsando el L3 nos dice cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Nosotros vamos a explorar por aquí un poquito, a ver si vemos munición o algo, que ya sabéis que en este juego está bastante cotizada la munición, ¿eh? Lo que no sé es cómo se corría. Ah, vale, con el L2. L2 para correr. Vamos por aquí, despacio. Porque aquí los... no dejo de decirlo, pero es que es cierto. En la saga de Dead Space es increíble las encerronas que nos hacen los enemigos, ¿eh? Atacándonos por la espalda, al frente. ¡Ey! ¿Qué ha sido eso? Espera, mejor esto. ¿Qué ha sido eso? Vale, eran estos bichos que escupían como una especie de proyectiles que son como unas minas. A ver... ¿no puedo quitarlo con la cinética? ¿Qué es eso? Ah, un cuerpo. Botiquín. Mira, pues vamos a utilizar el cuerpo este a lanzarlo contra uno de esos bichos. A ver si lo... ahí. Ah, qué puñetas. Vale. A ver, es que no se ve nada, nada. Este... ya digo, es un juego muy oscuro, chicos. Es un juego muy oscuro. Muy, muy oscuro. Habrá pasillos, habitaciones en las que prácticamente no veamos nada si no utilizamos la linterna, que por cierto va incorporada al rifle. Vale. A ver si hay alguno más de esos. Vale, por aquí está todo tranquilo. ¿Ese ruido? Atento a la música de este juego, es brutal, ¿eh? Simplemente brutal. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Fuera. Bicho, vamos a pisarlo, a ver si suelta premio. Hay uno de esos por aquí. ¿Dónde estás, condenado? Ajá, te vi. Mira, carga de impulso. Sin munición para arriba. Hay otro de esos por ahí, le estoy oyendo. Bueno, vamos a llevarnos... no, no. Eso, un trozo de cadáver. Mira, está ahí. Es. Vale, tenemos... estamos heridos en precaución, ¿no? Para que no me eche el grande, voy a utilizar directamente desde el menú la cura. Eso es. Vale, nos quedamos así. Amigos por aquí. Todo tranquilo. Lanzallamas. Voy a llevar el cadáver este. Tengo que entrar ahí dentro, ¿no? Bueno, pues como tenemos que entrar ahí dentro, lo que vamos a hacer es llevarnos el cadáver y vamos a explorar, ¿vale? Porque seguro que aquí hay cositas. Mira. A ver, ¿eso es un nodo de energía? Sí. Bueno, ya os explicaré ahora cuando vayamos a una máquina de esas cómo va el tema de las mejoras en este juego, ¿vale? Se hacen con nodos de energía, no hay enemigos, ¿no? Vale, bueno, venga, vámonos. Entremos. Cuidado, ¿eh? Anda, mira, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Y tengo un punto para guardar también. Vale. Primero vamos al almacén, a ver qué vemos aquí.
Inventario, caja fuerte, vamos a la caja fuerte. No hay nada, ¿no? Vale, en el inventario, esto. Vale, en el almacén. Bueno, veis un montón de armas muy iguales, ¿vale? Estas que tienen los simbolitos, ¿vale? Son porque son del pack ese que compré, que os dije que venían. Lo que pasa, me puedo, no sé si me puedo agenciar todas. Roblones, cartucho de roblones de eyección, vale. Tengo 50.000 créditos. Bueno, lo primero es ponernos un traje, ¿vale? Vamos a ver los trajes que tenemos disponibles. El de ingeniería forjado, que me da un 15% de curación al usar botiquines. Ese está muy bien, ¿vale? El de riesgo, que me da un 10% adicional de curación al usar botiquines. Este es tontería, porque para eso directamente cojo este, que es mejor. ¿Vale? El vintage industrial, 5% más de daño para el cañón lineal, el detonador y el rayo de contacto. Estos son armas. Bueno, este, con este hacemos más daño. ¿Vale? 5% más de daño con el lanzallamas, el cañón jabalina y el cañón de energía. Lo veo inferior a este. 5% menos de tiempo de recarga de estabilización. No me gusta. Aumento el 10% de duración de la estabilización. Uf, no. Aumento el 5% de la duración de la estabilización. No. 5% más de daño. No. Me quedo con este. Este lo vamos a poner, chicos. Sí. Este nos da un 15% más de curación al usar un botiquín. Vale, por cierto, se nos ha llenado la vida del DRI. El DRI es el traje de armadura este que llevamos. A ver, vamos a coger armas. Yo quiero una cortadora de plasma porque me parece el mejor arma, con diferencia, de la saga Deep Space, pero estoy enamorado del cañón lineal, así que vamos a coger un cañón lineal. El de riesgo, que me da disparo secundario más 5, recarga menos 5. Vale. El forjado, que me da disparo secundario más 10, velocidad más 5. Este está muy bien, el forjado. Vale, este es el normal. Y este es el industrial. Vale, vamos a coger este. Sí. ¿Cuánto nos cuesta? Cero, porque venía incluido en el pack ese. Vale, perfecto. Y a ver qué más puedo comprar por aquí. La sierra ya la usamos, me parece, en el primer Deep Space. El detonador, ese me gusta mucho a mí, el detonador, para poner bombitas. Detonador del gobierno. Disparo principal más 10, velocidad más 5. Vale. Y este, disparo principal más 5, recarga menos 10. No, el del gobierno, vamos a coger este. Ah, ranuras de armas ocupadas. Vale, pues espera un momentito. Tenemos que ir al inventario. Nos dice que tenemos las ranuras de armas. Vale, el rifle buscador de patrulla, este no lo vamos a quitar. Le vamos a vender. ¿Nos deja? Sí. Sí. Y el lanzallamas también, porque es una puñetera mierda. Entonces ahora mismo tenemos el cañón lineal y el rifle de impulsos. Vale. Ahora volvemos a ir otra vez a la tienda y compramos el detonador este, del gobierno. Sí. Y vamos a comprar también una cortadora de plasma, que estará por aquí, a ver. Rayo de contacto. ¿Dónde está la cortadora de plasma? ¿Me la he pasado? Aquí, cortadora de plasma forjada. Disparo principal más 10, recarga menos 5. De agilidad y la normal. Esta. Sí, perfecto. Vale. A ver, vamos al inventario. Vale, tenemos nuestras cuatro armas. Esto es munición para el rifle buscador, lo podemos vender. Sí. Vale, y tenemos 54.500. Vale. Vamos a comprar más cosillas. Algo de munición, chicos, porque ya que hemos... Y mira, y tenemos nodos de energía también. Vamos a comprar uno y dos, para tener tres. Nos quedan 34.000 créditos. ¿No hay munición para comprar? Sí, mira, munición para la energía de plasma. Vamos a comprar una y vamos a comprar otra. Vale, esa vale poco, vale 1.200. Vamos a comprar munición para el cañón lineal. Eso es, una y dos. Y las minas de detonación para el detonador. Vale, perfecto. Nos sobra para comprar un botiquín, este vale 5.000. Venga, vamos a comprar uno de estos y otro de estos. Y nos quedamos con 18.000 créditos. Vale, listo. Muy bien. Vale, pues vamos a ver. Tenemos el cañón lineal abajo. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo, chicos. A ver. ¿Cómo la movía? A ver. Vale, ese es el rifle. Le vamos a poner ahí.
El cañón lineal abajo me gusta. La cortadora de plasma arriba también. Y el detonador también. Vale. Pues ya está. Sí, vamos, chicos. Y vamos con nuestra cortadora de plasma. Ahí lo tenéis. Vale. Tenemos aquí el rifle. El detonador. Para poner las minas. Esta es una pasada de arma. Vale. El detonador me recuerda mucho a las lanzaminas que había en Resident Evil 4. No sé si alguno conoceréis Resident Evil 4, cómo era el lanzaminas. Pues algo así parecido. Vamos a guardar. Vamos a guardar aquí, por ejemplo. Sí. Ya hemos hecho todos nuestros ajustes. Venga. Vamos a darle caña. Vamos ahí. Eso, eso. Bueno, vamos a ir con esta, que es con la que más munición tengo. Mira, y aquí están las mejoras. Genial. Bueno, vamos a mejorar habilidad respect desbloqueada. Selecciona un objeto y pulsa triángulo para retirar todos los nodos instalados para su reutilización. Cuesta 5.000 créditos. Vale. A ver, el DRI... Tengo 3 nodos, con lo cual puedo meter 3 nodos de energía. Aquí no hago nada, podría subir el aire. No lo voy a mejorar de momento. Y el módulo de estabilización tampoco. Vamos a las armas. Mira, vamos a mejorar la capacidad... Eso es, del cañón lineal. Y el daño. Vale. Y ahora la cortadora. ¿Dónde está nuestra cortadora? ¿Capacidad o daño? Vamos a mejorar la capacidad. Eso es. Pues ya hemos gastado todo. De momento así vamos, chicos. Vale. Tengo bastante munición de este. Captura cinética. Pulsa... Apunta y pulsa círculo para, sí, para usar la cinética. Para retirar los obstáculos. Marta, hombre. Mira. A hacer puñetas. Vale, ya podemos atravesar la puerta, ¿no? ¿Habéis visto eso, no? Mira, 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 el condenado. Cuidado que empiezan los problemas, chicos, ¿eh? Empiezan los problemas. A ver, mira, ¿te veis? No sé si se ha mutado o no. ¿Viene? ¿Viene nuestro amigo? ¿Viene o no viene? Viene, viene. Relájate un poquito, ¿eh? Ya sabéis que si después no hay que disparar, pues disparar. Hay que cortar extremidades, chicos. Así mueren los necromorfos. Cortando extremidades, acordaros, ¿eh? Por eso las armas que cortan limpiamente son las mejores. Cuidado. Eso es. Como veis, apunto piernas, apunto brazos para seccionar extremidades. A ver, nos ha dado créditos. Eso por allí. A ver qué tiene. Vale, qué mola. Esto es una lámpara, ¿no? No veo nada más interesante. Y aquí no se puede activar nada. A ver, ¿ese se va a levantar? No tiene pinta, ¿no? No, es un cadáver. Algunos cadáveres se pueden pisar para conseguir munición y objetos de ellos, ¿eh? Y de todas formas yo recomiendo pisar todos, porque hay unos bichos que parecen como este animal, el pez manta, no sé si sabéis cuál es, que lo reviven a los cadáveres, ¿vale? Entonces interesa quitar del medio, porque puede hacer una recarga, interesa quitar del medio en cuanto se pueda a todos los cadáveres que nos vayamos encontrando y destrozarlos para que no los puedan levantar. A ver, atentos. Que llevo aquí, que parece una especie de farolillo. Vamos a correr, porque aquí ya sabéis que nos le gusta ganarnos la espalda. Fuera. Enemigos por ahí no. Vale. Pero vienen por ahí arriba, ¿no? Especie de niños. Me da la sensación de que me he puesto en muy mal sitio, ¿eh? No puedo dejar que me ganen la espalda, porque si no estoy sentenciado, ¿eh? Me he equivocado y he disparado el disparo secundario. Que ya veis que pega unos pepinazos. Mucho cuidado en este juego con los conductos. Es que son muy traicioneros los puñeteros. Vale, es por aquí, ¿no? Pero yo voy a seguir explorando antes de abrir esta puerta. Vamos a romper esto. No hay nada por aquí. Venga, vamos a aprovechar ahora y vamos a... Eso es. A explorar, pues sí, a ver si hay algún interesante por aquí. Mira, carga de impulsos. Créditos, estos de los que he matado antes. Voy a trocear los cadáveres.
aquí puedo pasar. Y esto no. Oigo algo. Ajá, allí hay uno, ¿le veis? Vamos a ir a por él. A esto de la bola hay que disparar la bola, porque la bola explota al disparar. Venga, que nos habrá soltado algo. ¿A que sí, campeón? A que nos ha soltado algo. Energía de plasma, perfecto. Bueno, ya tenemos bastante munición para tirar con nuestra cortadora de plasma. Arma fantástica, magnífica. Y con la que prácticamente nos hemos terminado los primeros juegos. Mejorada, eso sí. A ver, ¿esto que brilla aquí qué es? Pues tiro buscadores, eso es para venderlo. Y combustible inflamable, eso es para lanzallamas. Venga, continuemos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es unas minas esto, por lo que... ¡Eh! Genial. Atentos a las emboscadas en este juego, ¿eh? Hostia. Cabrón, ha roto eso. No le gustan los necromorfos, que es como se conoce a esta clase de criaturas. Liárnosla, ¿eh? Liárnosla cada vez por tres. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Encerrarlos, pero están entrando por los conductos. Sube a ayudarme. Tengo un tajo en la pierna. Joder, ¿Bryce, has cerrado las puertas? Por cierto, los que tengáis buen oído, habréis reconocido que la voz de nuestro protagonista os suena mucho, ¿a que sí? ¿Sí? Algo pasa ahí arriba, vamos a ayudarle. ¿No puedo quitar esto? ¿Por aquí no puedo subir? No jodas, tío. Están atacando. La voz de nuestro protagonista es del mismo actor de doblaje que el bueno de Joel, de la serie The Last of Us, y que Leon en Resident Evil 6. Ambos juegos están subidos al canal, por cierto. ¿Qué coño ha subido, tío? Joder, me está atacando, pero es que no puedo subir por la escalera, tío. No me deja pasar. Tiene que haber otra forma de subir. Una escalera o algo. Por allí. Ah, vale, por aquí. Mira. Munición para el cañón lineal. Más munición lineal. Eso está muy bien. ¿Qué coño es eso, tío? Se ha ido. Le he dado. ¿Viene? ¡Hostia, que sí viene! Aquí está nuestro amigo que os decía, tío. Genial. Este que os dije que era como un permanta, aquí le tenéis. ¿Qué coño era? ¡Flota ya, cabrón! La madre que le parió al bicho, ¿eh? Joder. Mira, me voy a tener que hacer con los explosivos esto de aquí. Aquí lo voy a dejar. Se juntan. Venga. Vale. Vamos a recargar un poco de estabilización. Ahí lo veis, la barrita se nos recarga. Perfecto. Ya sabéis, la estabilización para detenerlos, a los que corren tanto. Se te echan encima a una velocidad increíble. Venga. Esto es para tener un cargador a mano. Esto ya está. Por aquí no hay nada más. Hay otra de esto. Me la voy a llevar. Me voy a dejar por aquí para que esté a mano. Eso es. Vale. A ver, nuestro amigo ha venido. Yo he subido por ahí. Vale. Nuestro conocido aquí no está, por lo que veo. ¿No? ¿No? ¿Dónde está, tío? A ver. Hay muchos de esos de explosivos, ¿eh? Me mosquea muchísimo que haya tantos por aquí. Eso es porque se va a liar la marimorena, seguro. Ya sabéis que Dead Space 2 funciona mucho con scripts, ¿vale? Scripts son eventos que se activan cuando tocas una palanca, un botón o algo
que está todo preprogramado. Pues eso. Entonces, a ver. Por aquí está todo. Dice que esa puerta, vale. Pero la puerta me dice bloqueo de emergencia. Hay que desbloquearlo. A ver este panel. Pone anular, anular el que, ah, anular el bloqueo de emergencia, claro. Mantener pulsado, vale. Téngase la espera, cuidado, que nos pueden... ¡Hostia, chaval! Siento, lo digo, tío. Me cago en Ross. ¿Qué demonios es? Joder. La Virgen, que tengo otro por detrás, tío. ¡Qué cabrones son! ¡Acaos! Pero si te estoy lanzando los de la cola, que son unos cabrones. Joder, chaval. Corre. La que me han liado ahí en un momento. Para. Joder, qué de banda aparece aquí. Esto es mejor. Esto, sí, sí. La que se me ha liado. ¡Cabrón! ¡Joder! ¿Cómo te la lían aquí, eh? Es que son rapidísimos, tío. Vale, ya no sé si era esta puerta o aquella. Ya estoy mirando porque me... tengo que recargar aquí. Estoy muy sin botiquines, chicos. Ahí, estabilización, que no falle. Ve lo que le decía, son unos cabrones que te hacen unas encerronas. Vale, por allí. Voy a mirar por aquí a ver si hubiera algo interesante. Mira, ¿ves? A ver, venga, recarga armas. Tenía que haber tirado del detonador, que lo tengo, macho. Y no lo he usado. En fin, me voy a llevar un explosivo de estos. Ya habéis visto cómo corren, ¿eh? Nuestros amigos. Mal por culo todos. Van a hacer puñetas. Total, no sé si voy a poder. ¿Me va a dejar cruzar la puerta con esto? A ver. Me la llevo. A ver si me deja cruzar con ella. Primero que venga, se la estampo la boca. A ver. Cógela. ¡Ey! ¿Veis lo que os digo? Ha desaparecido. No me deja pasar con ella. ¡Qué cabrón eso, tío! Venga, vamos a guardar. Aquí cada guardado es un mérito, chicos, según vamos avanzando. No es que sea un juego demasiado complicado, realmente tampoco es que sea... No lo considero complicado ni mucho menos, pero tiene sus momentos, tiene sus momentos. Elevador de carga. Uf, qué mal me huele esto. A ver, ¿qué dice? Elevador de carga. Cuidado, que aquí mientras subimos o bajamos nos la pueden liar. Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados. ¿Sujetos clave? No es el programa. ¿Quieren que atrapemos y matemos a alguien con este caos? Barlet contesta, Bill, tengo que ir al hospital. Tengo que ir a por Lexin. Cálmate, Gabe, estoy contigo. A Lexin no le pasará nada, te doy mi palabra. Vale, nuevas órdenes. Ve a la nave. Te llevará al hospital. ¿Y la orden de Taiman? Sé lo que hago. Cierra el pico y ve a la nave. Gracias, Zeke. Te debo una. Weller cortó. A ver, cuidado, ¿eh? Que es que no me fío nada, tío. Genial. ¿Qué ha pasado ahora, tío? No me jodas, tío. ¿A oscura me van a empezar a atacar? ¡Hostia!
¿Qué me dices, tío? ¿Colgado? Joder. Chaval, colgado acá abajo y todo. Estamos pasándolo mal, pero es como se disfrutan estos juegos. Eso es. Me está funcionando bastante bien el rifle. ¿Me recibes? Adelante. Para comprar cositas. Me ponía ascensor de la mina de prospección. Algo he oído por ahí. Ahí. Hay algo por ahí. Estoy oyéndolo. Vale, energía de plasma, eso nos viene muy bien. ¿Cuántos disparos llevo con la cortadora? 10. La recarga. Vale. Todos los cuerpos que yo vea, los masaco. No quiero tonterías con los peces manta esos. Son muy cabrones. A ver. Venga, estabilización, bien. Mira, hay un montón de explosivos aquí. Pues si hay explosivos, saquémoslos de ahí que los podemos utilizar contra los necromorfos. Vamos a ir dejándolos por aquí para que estén a mano. Sí, ya sé que tengo que quitar el bloqueo ese. Vale. Vamos a sacar un par de ellos más. Lo que pasa es que no deben estar muy cerca, no sea que explote uno y ese puede dejarlo ahí. A subir encima de la escalera. Vale. A ver. Ten para acá. Eso es. Para que no lo pueda revivir. Los peces mata de los cofones. Vale. A ver. Toma. Podemos golpear. Mira, por aquí en pequeño. Estabilización. Vale. A ver, aquí hay otro. No, digo, coño, no se rompe este. 600 créditos. Vale. Esto hay que anularlo, ¿no? Anulamos el cierre. Vale. Esto no lo podemos llevar, pregunto. Está ahí. Qué bien, qué bien. Vale, caído. Energía de contacto. Para el rayo de contacto que no lo tenemos, así que para venderlo. No voy a coger más armas, porque al final de este juego, si te lías con las armas, ¿sabéis lo que pasa? Pues que no las mejoras todas. Eso es. Vale, ahora hay que anular este. Hay que seguir un poco, ¿no? Sí, habría que anular este y llegar hasta ahí arriba. Espérate, antes de anular nada, voy a inspeccionar primero. No sea que haya algo interesante y se me echen encima, no lo pueda coger. Mira, aquí tenemos. Vale, con esto lo ralentizamos. Esto es como el explosivo que hemos visto abajo, pero al dispararlo se ralentiza los enemigos que están en él.
al lado, mira. Aquí veo otro cadáver de estos, que voy, por supuesto. Lo troceo. Que no quiero que venga nuestro amigo Pez Manta. Y de hecho lo voy a tirar a hacer puñetas. Ah, aquí no le va a llegar. Ah. Mira, otro de estos también, que no va a venir muy bien dejarlo por aquí. Para que esté a mano. Eso es. Ahí he disparado, no tenía que haberlo hecho. Carga de impulso, venga. Vale, de momento lo voy a dejar descargado. Por si llego a algún sitio y le mejoro la capacidad y lo lleno directamente. Vamos a tirar un poquito con la cortadora y el cañón. Vale. Vale, aquí tenemos otro. Pero primero tendré que activar eso. Va en orden, ¿no? A ver. Me está indicando, de hecho, para allí. Es desactivar, porque estamos quitando un cierre de emergencia, ¿vale? Hay que desactivar. Vale. Mantenerlo pulsado, anulado, ahí. Vale. Venga, si se pone alguno tiro, mira. Habéis visto, ¿no? Cómo ha caído el conducto. Mirad cómo viene volando el cabrón. A ver, no tiene más de uno, ¿eh? Este fuera. Rápido el otro. Hay otro, ¿eh? Está el cabrón que me va a pillar por la espalda. Mira qué cabrón, ¿veis? ¿Os dais cuenta qué cabrones son? ¿Cómo te va de las estrategias? Hay que tener mucho tacto con los disparos, que no se te vaya el botón en el disparo o te quedas sin munición, ¿eh? Los disparos tienen que ser pocos y certeros, no estamos en desviado. Vale, ahí está la puerta, tendré que desactivar el que estaba allí. Este me lo llevo. O mejor dicho, este le voy a dejar aquí. Como creo que abajo no voy a volver, a ver si me llega para coger ese. Perfecto. Porque cada vez que hemos desactivado un cierre, nos ha salido un buen número de bichos. Vamos a dejarlo ahí. Por aquí alguno no sube, ya verás. Venga, vamos a desactivar esto. Que se complete la barra. Vale, perfecto. Atentos, ¿eh? A ver. Efectivamente. Mira, ¿veis el pez manta que os decía yo? El cabrón estaba animando a ese cadáver. Y seguramente hay alguno más. Muévete, muévete. Ahí está ese cabrón. Cuidado que habrá alguno más, ¿eh? Tengo 44 disparos del... Está todo a oscuras, como veis, ¿eh? A ver si pudiera coger uno de estos, es posible. Nos lo llevamos. Qué ambientación más buena tiene este juego. Es que es la leche, tío. Hace falta un Dead Space nuevo en la nueva generación, ¿eh? Hace falta una cuarta entrega. Pero que sea como el 1 o el 2, que el 3 es más flojillo. Aquí no hay nada. ¿No creéis que va a ser tan fácil? Van a salir en cuanto menos nos lo esperemos. Tenemos que llegar hasta esa puerta. Oigo algo. Oigo algo. Vale. Bueno. Entremos. ¿Me lo puedo llevar? Eso, me lo puedo llevar. Ah, mira, una zona tranquila para hacer mejoras y para hacer historias. Perfecto. Bueno, chicos. Pues vamos al almacén, a ver qué tenemos. Venga, entramos para vender, comprar y hacer cositas. Vamos primero al inventario. Inventario. Nos vamos a quitar esto, porque no lo estamos usando. Sí, la munición del rayo de contacto, también la energía de contacto, la vendemos. Bien. Tenemos combustible para el lanzallamas, no lo estamos usando, así que lo vendemos. Vale, lo demás lo dejamos. La carga de esterilización no la suelo usar yo mucho, pero bueno. Vale. A ver, aquí, caja fuerte. Tenemos nada más que el traje original. ¿Tenemos para comprar nodos? Sí, vamos a comprar dos. Uno y dos. Y nos quedamos con 13.000. Porque quiero comprar algún botiquín mediano. Vale. Vamos a comprar otro.
Vale, así. Vale. He visto por aquí que había para guardar la partida y aquí las mejoras. Venga, vamos a hacer las mejoras y ya guardamos la partida y ya tenemos el cambio. Vale, vamos a ver. Tenemos el cañón lineal. Le podemos hacer una mejora de capacidad, ¿vale? Ganamos 2, ¿vale? Pero me interesa ahora mismo la cortadora de plasma. Esta. Puedo hacerle una mejora de daño. Sí. Vale. Y al rifle de impulsos. Ya tiene algunas mejoras hechas, como veis. Es con el que hemos empezado, ¿eh? Pues, podemos quitarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Y nos cuesta 5.000, pero no sé si tengo ni siquiera la 5.000. Así que no le, de momento no le voy a quitar ningún nodo. Y vamos a mejorar el cañón lineal. Le vamos a meter una de capacidad. Vale, perfecto. Así nos quedamos, chicos. El de rey de momento no lo voy a mejorar porque necesito muchos nodos y prefiero centrarme más en las armas. Vale. Pues dicho esto, chicos, aquí lo vamos a dejar. Yo ahora haré el guardado. Como siempre digo, agradecido de que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Tenemos un estreno que va a ser muy cortito, chicos. Son unas 2 horas. Saldrán 3 capítulos, 4 si lo alargo mucho. No creo que más. Pero bueno, pasaremos un mal rato, eso sí, aquí siempre en buena compañía. Gracias por haber apoyado este vídeo con vuestras visitas. Un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.